la comida, los quehaceres, todo, acompañado de What the 40, What the 40 Show. What the 40 Show. Ladies and gentlemen, please welcome Jambalee News. Señores, bienvenidos otra vez a su programa Water 40. Vamos a hablar un poquito de cine, de esas películas que están en Netflix, que usted seguramente la vio en el cine o no tuvo el chance de ver. Yo particularmente vi esta hace 3 años en el cine cuando estaba de viaje. Se llama Wonder. Es una película de drama. Es una película bastante linda, muy, muy, muy bella esa película. Es obviamente una película de llorar, como le gustan a Jun. Ajá, me encantan. Es una película que yo particularmente, desde que empezó esa película... Mi favorita. Empecé a llorar desde que empezó, literal. Con señora, Wonder. Con Wonder. Es de un niño que tiene una deformación en la cara, algo genético. Que tuvo desde que nació. Entonces, ya tú sabes todo lo que pasa el niño, del bullying en el colegio, que sé cuánto. Él estaba siendo educado en casa con su madre, y la mamá dice que es necesario que él viva el mundo real. Entonces lo lleva entonces al colegio, ya tú te imaginas los niños, cómo fueron de crueles con él y demás. Tiene un mensaje precioso la película, y tan excelentemente actuada. Mira, la voy a ver. Es precioso. Tema de la deformación, me interesa ver cómo... No, es preciosa, de verdad. Y es como eso mismo, de cómo tú tienes que tirar para adelante y hacerte parte de eso. O sea, eso es algo que tú tienes y tú naciste así y tú eres así como Dios quiso que tú fueras, ¿entiendes? Uh-huh, y los otros se tienen que verte como algo normal. Claro. No te tienen que ver como un monstruo ni muchas cosas, como muchas cosas le dijeron en la película. Julia Roberts hace un papel fantástico, como siempre. Me fascina Julia Roberts. La siento como mi tía. Siento que como tía mía, Julia Roberts. Y también Jacob, no me acuerdo, creo que Tremblay, no me acuerdo el apellido del niño, se llama Jacob, el actor. Está en Netflix, está entre los 10 títulos más vistos de este país. Quiero saber que ahora que Netflix tiene un top 10. Me parece que estaba en número 3 ayer, no me acuerdo. Véala, de verdad, pero si usted es de los que no le gusta la película para llorar, no la ponga. Se la he recomendado a Graciela, pero Graciela no la quiere ver porque no quiere llorar. No quiere llorar, no tenga eso. Pero es una película muy bonita, sobre todo ustedes que tienen hijos y demás, sobre todo el tema del bullying, cómo manejarlo y eso, cómo darle la fuerza adecuada a su hijo para que eso, pueda sobrellevar todo eso. Es muy, muy poderoso el mensaje. Hay películas así como que tienen como issues y yo puedo verlas. Por ejemplo, como cómo se desencadena algo de que alguien tiene una deformidad, como vaina así, ¿entiendes? No me gusta el drama como así, tan simple y vaina así. No te gusta la cosa amorosa ni nada de eso. No. A mí no me gusta mucho el drama de amor tampoco. No. Y que sea de Notebook. La única que me ha gustado sí es Walk to Remember, que es bastante cliché, sí, y muy cursi, pero me gusta. Pero The Notebook, que la mujer se vuelve loca con The Notebook, qué sé yo qué. Ni idea de cuál es. No me gusta. Es una historia, algunos datos de la película, es una historia basada en la vida real. Wonder es una película inspirada en la vida real. La escritora estadounidense Raquel Palacio confesó en varias oportunidades que si bien la historia es totalmente ficticia, se inspiró en algo que le pasó en la vida real, un hecho que la inspiró a escribir esta cautivadora novela. Nuevos amigos, el joven actor Jacob Tremblay, ámbralo ahí, quien le dio vida a Augie en la cinta, tuvo que preparar a profundidad su personaje, tanto que visitó junto con su familia una fundación de niños con el síndrome de Treasure Collins, el cual padecía Augie en la película, logrando hacer nuevos amigos. Así se llama el síndrome, era un... el niño... No, el actor no tiene nada, eso fue una prótesis que le pusieron. Él como que convivió con niños que tuvieran el mismo síndrome, como para él familiarizarse, cómo se sienten y demás, y hacer nutrirse de eso para su personaje. Jacob también tuvo que someterse a una serie de preparaciones durante las grabaciones de la película que eran esenciales para interpretar a Augie. El joven actor, antes de iniciar las grabaciones, debía pasar por zona de maquillaje. Allí duraba 1 hora y media y le ponían prótesis en el rostro para lograr el efecto más realista posible. Está muy ápero el efecto. Parece más que un problema de nacimiento, lo veo como un accidente. Como una quemadura o algo. Pero él nació así. ¿Di qué?
Bueno, sí, no existe, existe ese Pero mira, tiene síndrome. un casco en la. Sí, él tiene un casco porque él no quería que le vieran su cara. De eso trata también la película. O sea, lo usaba Ay, ese. pero se juntó con más gente así también, veo en la película. O esa niña no tiene problema. Eso fue para. No, esa No niña tiene no tiene problema ella. problema. Ay, Dios mío. No, de verdad, mira. Tú tienes que revisarte. Tenía. Dios mío, señor. Nominada a un premio Oscar luego de su exitoso estreno en el 2017, la cinta logró convertirse en una de las más importantes del cine. Tanto así que logró una nominación en los premios Oscars 2018 en la categoría de mejor maquillaje. Sin embargo, la cinta no logró llevarse el galardón. Esta película no se llevó el galardón. No, de mejor maquillaje no, pero estaba nominada, que es muy importante, es una distinción bastante chula. Vuelvo y repito, la película se llama Wonder, Wonder. Wonder es de drama, es una película bastante linda, la pueden ver en familia, es una película como súper poderosa, pero es triste pero preciosa a la misma Qué vez. lindo. O sea, va a tener de todo usted ahí, va a tener emociones por pipa. Pero tú Pero sabes que también tiene una carita muy linda el niño. O sea, el resultado o sea, de esa anomalía se ve lindo. Tú tienes que ver la película para que tú veas lo que ese niño pasa con el tema del bullying en el colegio y eso. Sobre todo en estos tiempos que se vive tanto bullying, sobre todo en las redes sociales, sobre Sí. todo o sea, el bullying está como más activo que nunca. Es muy importante ver cómo esa madre le construye ese carácter a su hijo, de cómo sobrellevar todo ese tipo de cosas. Está en Netflix, así que dele play porque no se va a arrepentir, de verdad, no se va a arrepentir. Es muy, muy buena. Señores, hasta aquí.